Preguntarles un poco acerca de eso a la comunidad. Claro que sí, Giovanni. Muy buenos días para usted, para todos los amigos de Cable Más, medio importante de comunicación local y regional. Pues como usted lo acaba de decir, efectivamente en el día de hoy estamos aquí reunidos la plenaria del Consejo Municipal de Facatativá para darle trámite al proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde en estas sesiones extraordinarias que tiene que ver con la autorización para ampliar el plazo para la venta del lote de la carrera segunda con calle 15. Como lo he mencionado en las redes sociales, como concejal del municipio de Facatativá, no estoy de acuerdo en que el señor alcalde venda este lote porque considero que es patrimonio no solamente de todos los facatativeños, sino de todos los colombianos. Está claramente demostrado que dentro de los planos que complementan el plan de ordenamiento territorial, este lote hace parte de una plazoleta denominada Molinos 1 y Molinos 2, es espacio público y, como es bien sabido por todos ustedes, los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e invendibles. Por tal razón, considero que es un despropósito aprobar este proyecto de acuerdo y en el caso de que lo lleguemos a aprobar, eso sí que hablaría mal de los concejales. Y yo le agradezco mucho a usted, Giovanni, y a todos los medios de comunicación que nos quisieron acompañar en el día de hoy. Pero como ustedes se pudieron dar cuenta, pues aquí es un poquito complicado el tema. Es complicado el tema. Ustedes pudieron apreciar que en varias ocasiones pedí el uso de la palabra. El señor presidente no me la quiso dar y si no fue porque lo hice insistentemente hasta que por fin logré obtener que me dieran el uso de la palabra. Igualmente decidí invitar a un gran amigo mío como lo es el arquitecto Edgar Fernández, un conocedor experto en los temas de planes de ordenamiento territorial, veedor ciudadano que le hace seguimiento al plan de ordenamiento territorial del municipio de Facatativá. Solicitó el uso de la palabra para que él nos ilustrara con relación a este proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde, pero como ustedes pudieron observar, tampoco fue posible y el señor presidente no le quiso dar el uso de la palabra. Mas, sin embargo, a pesar de que él mañana tiene un compromiso inaplazable en Bogotá, va a cancelar el compromiso que tiene en la ciudad de Bogotá para acompañarnos en el día de mañana junto con el señor secretario de Urbanismo, que también nos debe acompañar para que nos ilustren más con relación a este proyecto de acuerdo presentado por el señor alcalde. Pues bien, Giovanni, sí, efectivamente lo que estamos haciendo, quiero aclarar que no es nada político, lo que estamos haciendo es una rendición de cuentas. La rendición de cuentas se hace al final de los periodos. Muchas personas me han dicho que como es año electoral, entonces decidí hacer esta clase de videos porque estamos en época electoral, no es así. Yo lo que estoy haciendo es una rendición de cuentas. Acordémonos que eso estaba incluido dentro de la consulta anticorrupción que voté a favor, y lo que se quiere es hacer una rendición de cuentas del trabajo que se hizo durante estos 4 años, que considero ha sido un buen trabajo y se ha ayudado a muchas personas, y lo más importante es que se ha hecho gestión. Entonces lo que estamos haciendo es informándole a las personas lo que de todos los procesos que se están llevando al frente o al interior de la Corporación Consejo Municipal de Facatativá y contándoles todo lo que se hizo durante los 4 años de gestión.